señales en la FAN encontramos que la máquina se llama estimuladora. Es una máquina que se activa mucho acá en Boyacá porque son infraestructuras manicales. Ando por aquí en un viñedo y acabo de encontrarme con algo curioso. Acabo de encontrarme con esto. Que tiene muchas cosas, obviamente, de botiquín, incluidos condones. Esta gente piensa en absolutamente todos los riesgos. El tema de la seguridad industrial en este viñedo definitivamente es algo que han pensado bien. ¡Hola! Bueno, eso que acaban de ver al inicio definitivamente es una pequeña demostración de mi ignorancia. Y les voy a decir por qué. Bueno, yo no se los voy a decir, se los va a decir Seligman. Bueno, Diego, explíquenos por qué lo del botiquín no estaba mal, o sea, el errado era yo, ¿por qué? Bueno, mucha gente cree que los condones sirven para cargar agua en los botiquines. No, no. Resulta que si yo me hago una herida por acá, me ponen un apósito, la mejor manera de mantener el apósito seco por si hay agua o para que se quede en su lugar es poniéndose un condón, obviamente recortándole la parte que está cubierta. ¿Qué? Entonces, de esa manera el apósito queda quieto y la herida pues va a quedar protegida. Los índices de ignorancia un poquitico, profesor. Muchas gracias, Diego. Está bien. En el video de hoy vamos a ver un listado de siete cosas que no pueden dejar de hacer si vienen a Villa de Leyva, Boyacá, Colombia. Una vez entendido el uso del condón en las emergencias médicas y accidentes, pasamos a nuestro tema principal. En esta oportunidad nos encontramos en una población llamada Villa de Leyva, ubicada en el departamento de Boyacá, Colombia. Un lugar fundado hace más de 440 años, cuna de varios sucesos importantes para este país suramericano en sus inicios y sitio de alto interés turístico por su gran cantidad de atractivos y actividades de entretenimiento. Para ir a este municipio desde Bogotá, en su carro, coche o auto, como le digan en su país, existen varias rutas, pero las más populares son estas dos. La primera opción es la vía Bogotá-Tunja-Villa de Leyva. Se sale por Bogotá por la autopista norte de la capital y se toma la carretera rumbo a Tunja. En esa ciudad se puede tomar la vía que comunica con Chiquinquirá y antes de Sáchica se desvía para Villa de Leyva. El tiempo estimado de este viaje es de unas 3 horas. La segunda es una variante, que es Bogotá-Samacá y luego Villa de Leyva. Igual se sale por la autopista norte de Bogotá, pero antes de llegar a Tunja, a la altura del puente de Boyacá, se toma un desvío para Samacá. Ese es un pueblito. Y de ahí se sale a una carretera que comunica Tunja con Villa de Leyva. Ese es un ahorro más o menos de unos 20 minutos. Advertencia. Escogí estas actividades principalmente por ser de aquellas que no hacen parte de una temporada en particular y pueden llevarse a cabo en cualquier época del año. Razón por las que eventos como el Festival de Cometas no hacen parte de mis recomendaciones. Número 1. Practicar un deporte extremo o de motor. Al contar con un desierto, Villa de Leyva ofrece una gran cantidad de opciones para realizar deportes extremos, ya sea rafting, escalada, parapente, rappel, o aquellos de motor como los que me gustan a mí, como cuatrimotos, buggies y motocross. Este lugar ofrece una gran cantidad de opciones, pues las empresas dedicadas al oficio se encuentran por docenas y varias de ellas cuentan con paquetes promocionales por número de actividades o grupos de personas. Los precios varían dependiendo del tipo de deporte que queramos practicar y la empresa que escojamos. Sin duda es algo que debes hacer. Ir a la casa de terracota. Esta casa es considerada la cerámica más grande del mundo. Se encuentra a las afueras de Villa de Leyva y está hecha completamente de barro. Su creador fue el arquitecto colombiano Octavio Mendoza, quien además ha ganado varios premios importantes de arquitectura por esta innovadora forma en la que hace sus construcciones. Esta es una casa de 500 metros cuadrados en la cual se utilizaron 400 toneladas de barro y fue cocinada por partes con un horno que el mismo arquitecto diseñó para sellarla como si fuera un jarrón de barro. Cuenta con absolutamente todo lo que cualquier casa tiene: un living, cocina, estudio, habitaciones, corredores, sus respectivos baños y duchas. Usando las palabras que sus mismos creadores usan para describirla, la casa de terracota es un proyecto de construcción que utiliza los cuatro elementos: tierra, aire, agua y fuego, convirtiendo la tierra cocida en arquitectura. Tenemos un baño para los zurdos que está ubicado a la izquierda. Ajá. Y por este lado de acá tenemos un baño para los diestros. ¿Y las duchas para la distribución? No, la ducha es para ambidiestros.
Entonces tiene una llave para la mano izquierda y otra para la mano derecha. Si quieres visitarla, debes tener en cuenta que abre de lunes a domingo de 9 de la mañana a 6 de la tarde. El precio del ticket de entrada está para los adultos en $3.50 y los niños de hasta 12 años solo deberán pagar $1.70. Visitar un viñedo. Visitar uno de estos lugares en cualquier parte del mundo siempre será entretenido. No solo te permite conocer los distintos procesos que se hacen con las uvas para lograr ese tipo de bebidas, sino que te permiten probar los sabores diferentes que los vinos de cada región tienen para ofrecerte. Mejor aún si eres un conocedor del tema, pues esto hace de esta sugerencia algo indispensable. En estos lugares se llevan a cabo visitas guiadas a la cava durante todo el año. Así los viajeros pueden tener catas y adquirir las botellas que gusten siempre, sin importar si hay o no cosecha. Ir a los Pozos Azules. A tan solo un par de kilómetros de Villa de Leyva, en la vía que conduce a Santa Sofía, encontramos los maravillosos Pozos Azules. El color de estos pozos se lo dan los minerales que tienen en sus aguas. Los pozos son artificiales y están en un terreno de propiedad privada, pero se pueden visitar previo al pago de un precio por persona que es de unos $3. Su azul verdoso que cambia con el clima se contrasta con el desierto y la naturaleza. El bosque de pino circundante y la tranquilidad son los principales ingredientes para hacer de este lugar uno de los más atractivos que tiene la villa actualmente. Es ideal para ir con una familia, tomarse su tiempo y hay lugar para aparcar. Hay que caminar a los 5 pozos, así que es importante tener zapatos cómodos, pues es un paseo ecológico. El horario de atención de los pozos es de lunes a domingo de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Pasear por la Plaza Mayor. Justo en el centro del municipio, 1400 metros cuadrados hacen que esta sea considerada la plaza más grande de Colombia. Su hermoso aspecto colonial incluye pisos de piedra, fachadas blancas y una pila tallada en piedra de varios siglos que tiempo atrás abastecía de agua a los habitantes. Alrededor de la plaza hay otras construcciones con arquitectura típica colonial como la alcaldía, hoteles, museos, restaurantes, bares con música en vivo, centros comerciales, entre otros. La entrada es gratis y siempre está abierta al público. Número 6. Conocer el Museo del Fósil. Se dice que el Museo del Fósil de Villa de Leyva tiene aproximadamente 110 millones de años, pues en él podemos encontrar varios ejemplares que son la representación en rocas de las formas vivas que con el transcurrir de los años se transformaron. Villa de Leyva hace millones de años era un mar, y por esta razón se encuentran muchos vestigios de esta época. Su atractivo principal son los vestigios de un reptil marino llamado Cronosaurus boyacensis hampe, que fue encontrado por unos campesinos de la región y ahora están en exhibición en un centro de constante estudio ubicado en la vereda de Monquira de Villa de Leyva. Este espécimen solía ser un bebé, y carece de una aleta y una pata que al parecer fueron arrancados por otro animal que lo atacó antes de morir, haciéndolo encallar en este sitio en el que ha permanecido durante tantos años, pues nunca se volvió a mover de ahí y el museo se construyó en su entorno. El Museo del Fósil se encuentra ubicado a tan solo 3 kilómetros de la plaza principal de Villa de Leyva. Sus horarios de visita son de lunes a domingo de 8 de la mañana a 6 de la tarde en jornada continua, y el precio del ticket es de unos $3. Y número 7. Ir a comer a la pastelería francesa. Si lo que quiere encontrar es una mezcla del verdadero sabor de Francia y el corazón y amabilidad boyacense en esta parte de Colombia, este es su sitio. Un ciudadano francés que abrió este establecimiento desde hace unos 20 años en Villa de Leyva ha sido el chef y panadero de este lugar, logrando fama por sus creaciones y la forma como decoró su pequeño gran café. Varios cuadros de la Torre Eiffel, banderas francesas y fotografías parisinas hacen juego con la gran variedad de opciones para comer que ofrecen. Panes de todo tipo, postres alucinantes, cheesecakes, tartaletas, baguettes, croissants de todas las variedades y todas las bebidas frías y calientes que se acostumbran en un café, entre otras cosas, están aquí y hacen parte de este rincón de los amantes del buen comer. La pastelería francesa está ubicada a 3 cuadras de la plaza principal, camino al hotel denominado Duruelo. Sin duda, este es un gran recomendado para desayunos y para merendar. Ojo con estas dos cosas. Primero, el lugar suele llenarse mucho por su fama, así que prepárese para una posible espera. Y dos, aunque la panadería suele abrir muy temprano, a las 6:30 de la tarde empieza regularmente a dar por terminada su jornada. Si bien el precio no es el más cómodo, tampoco hay manera de quejarse atendiendo a la calidad de sus productos, por lo que en promedio uno puede gastarse por persona unos $8 en una visita, sin contar con los antojos que seguramente obtendrás para llevar contigo. Bueno, eso es todo por este video, espero que les haya gustado. Ya saben, si les gustó, like. Si no les gustó, pues obviamente no hay like. Y si les gustó mucho, ¿qué esperan para suscribirse? Es la manera en la que yo sé que ustedes están ahí. Adicionalmente, me gustaría que esta vez hicieran algo en cualquiera de las redes sociales que vean esto, y es que pongan un corazón negro en los comentarios. Si está ahí el corazón negro, sé que me vieron. Es así de sencillo. Nos vemos después. Chao, que estén bien.
Aquí hay paticos. Paticos, pero no se puede hacer nada con ellos porque no se puede tocar, creo. No se puede matar al pato. Imposible matar al pato. Pero bueno, solo con pistola. No se puede abrirle la puerta al pato. No se puede fumar con el pato. No nos podemos tampoco... ¿Eso qué es? ¿Como subir? Subir en... a las mesas. No, eso es más como subir a un... Ponerse en la orilla. Ah, ¿ponerse en la orilla? No. Tiene más cara de... Subirse hexágonos. No. Pues esto sería como un trapecio. Eso, no. No subirse a trapecios. Ni tampoco bañar a los patos. No se puede bañar a los patos.